Los reyes Felipe y Letizia han presidido este jueves en el Palacio de El Pardo la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2022, que convoca anualmente el Consejo Superior de Deportes con el fin de reconocer a las personas y entidades que han contribuido a impulsar la actividad físico-deportiva en nuestro país en el último año. Uno de los galardonados en esta edición ha sido Carlos Alcaraz, que a sus 20 años es una de las mejores raquetas del circuito y que ha recibido el premio Rey Felipe al mejor deportista del año, y ha sido al recoger su galardón de sus majestades cuando hemos visto la complicidad que existe entre el murciano y los reyes. En primer lugar, ha sido la reina Letizia quien ha saludado a un nervioso Alcaraz con una gran sonrisa y un cariñoso apretón de manos, mientras el rey Felipe sostenía la enorme copa que le reconoce como Premio Nacional del Deporte. A continuación, el rey le ha entregado su premio y, al igual que su mujer, ha derrochado risas y complicidad con el de El Palmar, sin ocultar su orgullo por la meteórica carrera tenística de Carlitos.